Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieres pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí. Me encantaría que lo hagas. Lista de reproducción de Soyang por acá o por acá van a tener una lista de reproducción al principio y al final del video por si quieren pasarse por ahí y chequear ese material que hemos reaccionado previamente, lo pueden hacer. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a una canción que es ultra mega icónica generalmente. Así que vamos a ver qué nos trae esta artistaza y ver su escuchar y ver su versión de esta canción I Will Always Love You de Whitney Houston. Así que vamos a darle play. Ella es So Young y vamos a escuchar y ver este video. Wow. Woo! Oh, don't leave me in the Chicos, es que yo ya la canción la tengo, la conozco, la escuché reversionada muchísimas veces. Muchas veces. Lo que me pasa con ella es que siento que estoy escuchando la canción por primera vez. Eso es cuando el artista ya tiene una impronta vocal, ya tiene una manera de llegar con la canción, ya tiene una manera de vivir la canción. Eso hace la diferencia. Eso hace mucho la diferencia. Creo que justamente como, no sé si es él o ella. Disfrutar de esta manera una canción que ya escuchamos un montón de veces es algo muy bonito. No volver a caer en la versión original, que es la versión original, bueno, la es Dolly Parton, no, sino que la versión que escuchamos más, la versión de Whitney Houston, es súper conocida y hay que no intentar caer en eso, ¿no? En hacer la misma versión. Y ella tiene algo lindo en su voz, en su decir, que hace que la canción sea distinta, muy distinta. So I'll go, but I know I'll think of you every step of Esperen que les voy a poner los subtítulos, que en este caso tenemos los subtítulos en el medio. Pero bueno, ustedes seguramente ya la saben la canción. Love you.
esa voz más opaca que por momentos sale en las notas más alargadas, me encanta. Me encanta, tiene muchos colores en su voz. Muchísimo, no sé hace cuánto tiempo canta ella, pero se nota que ha explorado su voz y sabe en qué momento sacar cierto color de voz para darnos emocionalmente otra cosa. Es muy bello lo que hace. Es muy bello y creo, como les dije yo, esto de poder conocer uno su instrumento está espectacular porque sabe en qué, de qué manera poner su voz en ciertas canciones, ¿no? Para generarte un feeling mayor dentro de la canción. Qué bonito el chico que está atrás de ella. Voy a poner otra vez. La complicidad con el que está tocando el piano. Porque lo mira y es como ahora. Muy bonita la variación que hace ahí. Qué versión de esta canción. Me encantó. Creo que yo tenía una versión más en vivo en otro programa. Me parece que tenía otra versión de esta canción. Veré si la puedo reaccionar más adelante. Pero una versión muy bonita. Una versión muy ella. No, no es como que intentó copiar, sino que tuvo muchísimas variaciones a nivel canción general, ¿no? Y la hizo súper sentida.
La hizo súper sentida, me gustó muchísimo. Comenten en los comentarios qué opinan de esta versión, si les gustó o no les gustó. Nada, dejen ahí en los comentarios y nos veremos en las próximas reacciones. Hasta la próxima.